¿Cómo les va? Bueno, hoy nos vamos a meter con este arreglo que para mí es el más hermoso que escuché para guitarra solista. La comparsita, la versión de Juanjo Domínguez. Va a ser como un mega tutorial, porque va a ser muy largo, porque es un arreglo que yo escuché hace unos 20 y pico de años, que me encantó, me volvió loco, me parece hermoso y además que tiene un montón de cosas para todos los que estamos interesados en la guitarra de tango. Pensemos que la guitarra de tango viene de las guitarras de Gardel, después, bueno, el maestro Grela, por supuesto, que tiene influencias de Abel Fleury y de Django Reinhardt, pero Juanjo viene de otra escuela, que antes de él yo recuerdo haber escuchado a Cacho Tirado, que era un tremendo guitarrista, pero tal vez para mi gusto no era tan tanguero, ¿no? Porque creo que lo que los diferenció a ellos es que Juanjo acompañó mucho más cantores. Y el acompañar cantores es algo que para mi gusto es muy importante y te pone muy tanguero. Y es algo que yo siempre recomiendo a todos los guitarristas. Y entonces Juanjo acá usa un montón de elementos que me parecen preciosos y sobre todo para la gente que toca con los dedos. Yo después también, al final, les voy a tirar también algunas puntas para lo que toca con púa y cómo poder tocar esto. Porque más allá de tocar todo el arreglo, que es muy complejo, me parece muy hermoso la cantidad de cosas que tiene para armarse de recursos, para armarse de herramientas en la guitarra de tango. Así que bueno, vamos despacito. Tenemos que saber en qué parte estamos. La, ra, ra, ra. Un cromatismo del sol al si. Acá hace un mi 7 con novena bemol, que es un acorde disminuido con la sexta al mi. Un cromatismo acá. Cromatismo del la al re. Y acá hace un re oncena hermoso. Juego un poquito con eso. Y este re 7 con novena bemol. Y esto es hermoso. Esto, Juanjo tiene algunas influencias de la guitarra mexicana, de la guitarra del bolero. Y de estos, ¿no? De estas dos cuerditas. O sea, donde hago como una apoyatura en la cuerda abajo. Toco si sol. Cromatismo del si al mi. Todas estas escalitas, Juanjo las toca apoyada, que no es lo mismo que tocarlas en el aire. Suena livianito esto. Y ahora, una escala menor melódica de mi menor. Me están golpeando la puerta. Seguimos. Bien, escala menor melódica desde el si. Si, do sostenido, re, mi, fa, sol, la, si. Do sostenido, re sostenido, mi, fa, sol, la, si. Do sostenido, re sostenido, mi. Y la frena, ¿no? La toca súper rápido. Mordente. Fa sostenido. En el tango se usa mucho de tocar el acorde con el bajo en la sexta cuerda. Otro cromatismo, los usa todo el tiempo. Esto es muy tanguero, esto es muy hermoso. Esto es 2-7. Pero usa
acorde más chiquitito, donde usa el trítono y la quinta del acorde. Y después resuelve el trítono de D7 a Mi. Mi menor, Re. Acá lo que tiene que sonar es Mi, Re, Do, Si. Y este es un arrastre típico de cuando uno está acompañando un tango. Y ahora podría usar Si7 en sus diferentes inversiones. Si7, Si7, Si7. Pero usa acordes disminuidos. El primero es con el pulgar. Esto como cuando estoy haciendo una síncopa. Acá también podría ser Si, Sol, Mi. Podría ser. Pero hace Mi menor, Mi menor, Mi menor. Acá otra idea preciosa. Esto es muy importante cuando vengan acá, venir con el dedo 2. La idea musical es esta, ¿no? Todo con el mismo dedo, ¿por qué? Porque estoy haciendo la, 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 la. Pero y hace este acorde que es hermoso, es un Re 7, donde toco el Re, el Fa sostenido en la tercera y la séptima del acorde, el Do. Y toco la primer cuerda con índice y medio. Y con el pulgar voy a tocar las dos notas. O sea, que da la impresión de que está haciendo esto. Pero fíjense que no es lo mismo esto que esto. Y vuelve. Estos arrastres también son hermosos. Y ahora. Y ahora, con la misma frase anterior, vengo acá. Acá hace, esta frase está pesada sobre Mi 7. Yo les sugiero esta nota también, que Juanjo no la hace, pero es linda, miren. Donde toco la tercera mayor del Mi 7. Esto es muy lindo. Acá hay algo que les tengo que mostrar que es muy del estilo de Juanjo, que es algo que yo no vi mucho en otros guitarristas. O los vi en otros guitarristas, pero post Juanjo, pero nunca antes de Juanjo. Creo que el que usaba un poco esta forma de tocar era el guitarrista de los Tres Reyes o el guitarrista de los Panchos, me parece, pero no estoy seguro. ¿Qué es esta idea? Que es generalmente cuando uno toca primera y segunda cuerda al mismo tiempo, hace esto, toca con el anular la primera y con el índice la segunda, ¿no? Bueno, Juanjo empezó a hacer algo que era tocar con el índice primera y segunda de un solo golpe y hacer índice medio lo mismo. Primera y segunda al mismo tiempo.
dar escalas, ¿no? Cuando toca nocturna, él hace cosa tremenda, como si fueran dos guitarras. Esto también tiene que ver con la idiosincrasia latina. Yo a veces escucho muchos guitarristas que tocan muy bien, pero que tienen un lenguaje más académico, que es un lenguaje que viene de la música clásica. Piensen que cada técnica de guitarra es como un idioma diferente. Entonces, una técnica de guitarra se crea para lo que uno quiere expresar. Y la manera de la idiosincrasia latina, como el tango, que es música latina, es muy diferente a la idiosincrasia europea. ¿Está? Entonces, si ustedes ven cómo habla un europeo, un austríaco, un alemán, un francés, es muy diferente a cómo habla un sudamericano, un mexicano, un argentino. Entonces, esa manera de tocar que tiene Juanjo, más sucia, más cruda, esto es mi opinión, ¿no? Me gusta más porque tiene más que ver con el tango, es más latina. En vez de esto, es... ¿Se entiende? Entonces, acá podríamos usar esto. Acá pueden hacer, esto significa la menor. La, 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 la. Juan usa esto, ¿sí? Que es un la menor, toca tónica, quinta y tónica. A mí me gusta más la tercera como suena, pero bueno, eso es un gusto. Juanjo toca esto y después hace un bordoneo y vuelve acá y siempre con esta técnica. Y mi menor. ¿Sí? Y puedo volver acá. O puedo hacer el intervalo de sextas. A mí me gusta mucho esto, miren. Esto también usa. De tocar con estos tres dedos. Los intervalos de tercera me encantan, definen mucho el acorde. Esto me define mucho un la menor y esto un mi menor. Y después un intervalo de sexta. Para mí son menos notas y suenan más lindas, más claras, más livianas. Esto para mí es un poquito más pesado y me gusta menos el intervalo de quinta que el intervalo de tercera. Pero es una cuestión de gustos, ¿ok? Yo les dejo las posibilidades. Ustedes ármenselo como más les gusta. De mi a la, ahora de si a mi. Miren esto, qué lindo. Toco toda, es un mi menor desde la sexta cuerda hasta la primera, pero me suena como una melodía, ¿vieron? La, 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 la. Cromático, escala de mi menor armónica. Escala menor armónica desde el do ligado, re sostenido, do si la sol fa mi re sostenido, do si la sol fa mi re sostenido.
siempre índice y medio en las escalas, ¿no? A mí me queda cómodo tocar índice acá, ligar y después arrancar con el dedo medio. Y acuérdense siempre que las escalas sean apoyadas. Sí, más parecido a lo que es un picado flamenco, ¿no? Si no, que se queda livianita. Igual, si la tocan así, también es lindo. O sea, cuestión de gusto y también toquen lo que puedan y toquen lo que les quede cómodo, ¿sí? Yo lo que le voy a tratar de ir dejando son posibilidades de tocar este tema que es hermoso. Y toquen lo que puedan de acá y ármense su propia versión, que eso también es lindo. Y vayan armando también su propio lenguaje de tocar la guitarra, ¿ok? No existe una sola forma de tocar la guitarra y de tocar un tema. Entonces, la escalita. Y vuelve la misma idea. Cromático. Fa, la, do. A veces hace esto. Usa la segunda de aire, ¿no? Como si fuera un bajo. Hace el cierre. Y acá hace una melodía. La, 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 la. Pero la usa con intervalos de décima. ¿Qué es un intervalo de décima? Es un intervalo que está a 10 notas en la escala. O sea, yo estoy tocando la nota mi, mi. Entonces cuento 10 notas para atrás. Mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nada más que es como está en mi menor. El intervalo que usa es el do sostenido. Es como si fuera esto. Es como si fuera un intervalo de terceras. ¿Ven? Pero hace esto, lo hace acá. Después hace un bordoneo que lo mete todo el tiempo. O sea, las tres primeras notas son ligadas. Es muy importante para el hígado este que mordamos bien la cuerda. Si no, no suena. Si no. Entonces, cromático del si alfa, un tritono. Entonces. Una cosa que es muy linda de cómo toca esta frase es que la toca staccato y con mucho swing. Fíjense que se cuida de tocar y frenar la nota. Como tengo cuerda al aire, y esto es hermoso. ¿Vieron el re que usábamos hoy? Que usábamos solamente cuarta cuerda, tercera y primera. Bueno, con esta misma forma de acorde, viene acá. Mi menor. Y de la misma manera, creo yo que lo toca, que es pulgar tocando tercera y cuarta. Y con índice medio tocando la primera. Se puede jugar. Un bordoneo, entonces. Eso pueden jugar. Mientras sea rítmico, está bárbaro.
no busque la manera igual que lo toca él. Sí, si quieren y si gustan, sí. Pero el tema está en el swing, en el ritmo. Puedo hacer. O puedo hacer. Lo importante es que tenga swing. Esto también lo puedo tocar de otras maneras. O con este acorde. También, ¿por qué no? También puedo tocarlo con el pulgar para abajo y con el dedo índice que no suene la segunda al aire. O sea, no esto. No esto. Que esta nota no suene. Entonces ahí la estoy tapando. Fíjense, estoy tocando. Cuarta, tercera y primera. Y toco con el pulgar y vuelvo con el índice. O los dos pulgares para abajo. Bordoneo. Del la sostenido al do. Está sobre este acorde, ¿no? Creo que no lo toca siempre igual. Dos, siete, si siete representaría, ¿no? Ahí ya estoy en si siete. Y ahora sobre el si siete. Ahora, acá usa intervalos de sexta. A mí me gusta usar también este tipo de acordes, ¿no? Esto es un Si7, Do7, con novena bemol, Si7. Puede tocar las tres cuerdas o las dos. Esto es hermoso. Do7, y fíjense que divide el acorde en dos partes. Primero el arrastre con las cuerdas de arriba. Y después se queda con la parte de abajo del acorde. O sea, do, siete, toco do, si bemol, mi. Hermoso. Entonces, acá le pega las tres cuerdas. ¿Sí? Lo que pueden hacer es apoyar el pulgar en la cuarta, porque si se nos pierde un poquito el dedo no nos suena esto, sino esto. ¿Sí? Y también apoyadito, como si estuviéramos tocando una escala. Y después hace un bordoneo, la menor. Acá usa Do Max 7 con bajo en Sol, Si 7, Mi menor. Entonces, frase preciosa. Es difícil de tocar por la manera que nos queda, pero miren qué lindo. Sería esto, ¿no? Venimos de acá. Sí.
7. Tengo el si acá, re sostenido y do, novena bemol. También lo pueden buscar en otro lugar, ¿no? Esto está el fa acá. Si 7. Y vuelve a lo mismo. Y ahora nada más que va a mi 7. Entonces hace mi, fa natural, sol sostenido. Acá el mismo acorde, pero en otra inversión, ¿no? Nada más que usa estas tres cuerdas. Fíjense cómo va pensando la armonía, esto es súper interesante. Fa, pa, ira, pa, parara, parara, mi 7. Y en vez de hacer la menor, hace un arpegio de la menor desde el do. Do, mi, la, do, mi, la, do. Viene del la menor el arpegio. Y hace directamente el la menor. La menor lo desarma. La misma, ¿no? Acá. Mi menor. Y después si 7 con un glisado hermoso. Y lo hace con una seguridad. Intervalo de sexta, ¿no? Bueno, acá empieza a hacer algo que es una especie de trémolo. Yo digo que es un juanjolo. Porque yo nunca escuché a nadie haciendo esto. Es el trémolo, bueno, ya saben que es el clásico, es otra cosa, ¿no? Pero él hace como una especie de ida y vuelta. Con el dedo va y viene, me parece. Porque en el flamenco incluso es parecido al rasgueo flamenco. Pero es como ida y vuelta. Suena un poco sucio. A mí no es lo que más me gusta de Juanjo. Pero está bueno, le da personalidad. Y además lo inventó él, lo toca él. Y está bueno porque lleva una melodía larga. Entonces después va llevando una línea de bajo. Mantiene el si7 y siempre el bordoneo. La menor. Y vuelve al. La menor. Thank you.
y lo cierra. Si7. Si7 en esta inversión. Siempre tocando primera, tercera y cuarta cuerda. Do7. Do sostenido, re sostenido mi. Bordoneo. Si, mi, mi, re, do. Ahora, hace el bordoneo. Y usa la forma de acordes de Django Reinhardt, ¿no? Con solamente tres notas. Si, o sea, do y el tritono. Si bemol. Mi. Y acá esta forma, ¿no? También pueden tocarlo así. Lo que tienen que fijarse es, como les mostré recién, con este dedo hago que no suene la quinta, ni la primera y segunda. Le pego a todas las cuerdas, pero solamente me suenan sexta, quinta, sexta, cuarta y tercera. Y ahora nada más que va la menor. Re con bajo en fa sostenido. Sol. Entonces. Si7 de nuevo. Esto es hermoso. Hago una apoyatura al mi desde el si y el fa sostenido de la primera y segunda cuerda. Precioso. Con un solo dedo. Y tiene que sonar staccato, ¿no? Y ahora hago escala de la menor armónica. Y después, en vez de hacer el acorde de la menor, toco una frase sobre la menor. Y después va a mi menor. ¿Sí? Está haciendo todo el arpegio de mi menor. Puede ser con armónico. Segunda ahí al aire. Y acá de nuevo desarmando el acordecito. Do7, Si7. Pero tocando primero sextas. En vez de tocar todo el acorde. Menor. Sus4. Porque es lo que manda la melodía. Y también juega con esto, ¿no? De tocar con los dedos. Y acá hace. Después, acá tiene una frase, ¿no? Primero con el acordecito este para arriba. Escala menor melódica de nuevo, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol.
cromatismo. Bueno, o por ahí puedo hacer. O. Empieza a tocar más suave porque se está aproximando a la variación, donde va a subir la intensidad. Y hace una pequeña variación él muy hermosa. Miren qué bonito esto. Está desarmando el acorde, ¿no? En terceras. El bajo, porque estoy pensando en C7 ahora. Siempre usando intervalos de tercera. Si, sol. Acá intervalo de cuarta, pero lo importante es que siempre estoy armando el acorde de mi menor, ¿no? Nada más que tiene que sonar el bajo. Y staccato todo, no esto. O sea, pueden tocarlo así, no hay problema. Pero suena con más ritmo y con más swing si hago tapadas las notas y son cortitas las notas, son staccato. Mi 7, la menor. Con esto. Bajo. El bajo puede ser octavado si les da la mano. Eso queda muy lindo. Acuérdense que siempre la forma de tocarlo es con el pulgar, pero acá tapando las cuerdas que no quiero que suenen. Eso tiene mucho más ataque que si hago esto. Esto no me va a sonar más limpio. Pero tiene menos swing, menos golpe. ¿Vieron? ¿Hay algún silencio? ¡Um! Puedo poner un golpe, pero queda bien acá. Entonces. Escena bemol con do natural y ahora la menor, toco do y mi, bajo la, mi y la. Intervalo de sexta, mi y do. Acá siempre esto, ¿no? Cuando más sequito suena el bajo, suena más lindo. ¿Por qué? Porque tiene más ritmo, suena más percusivo. Y además, este la no me tapa el sonido de estas notas que son hermosas. Esto es la menor también, no siempre la menor. Esto lo puedo tocar ahí o ahí, como quiera. Es sol, do y sol.
Pero siempre estoy pensando en un la menor, ¿no? Mi menor. Lo mismo. Sol y mi. Bajo. Si y sol. Cromático. Intervalo de sexta. Pueden hacerlo acá también. Pero queda más lindo tocado así, de esta manera, juanjamente. Mi menor. Si y sol. Cromático. Y en octavas. La, la sostenido sol. Si. Y la salida. Y acá hace la entrada, o sea, es salida de esta parte y es entrada a la variación. O sea, estoy haciendo mi, re, do, si. Mi, re, do. Hace solamente el bajo y el si está representado por este cromatismo. Y acá ya estoy en el si. Y ahí arranca la variación. Y acá son terceras descendentes. Con escala natural. Acá fíjense en el último nuevo acorde también, ¿no? Toca todas las cuerdas, pero la tercera no suena. Entonces me suena mi natural, mi menor natural, no con la séptima. Bien, les dejo también otra forma acá de la variación, de lo que podría ser la variación, que a mí me queda más cómoda. Mi menor arranco en cuarta posición del fa sostenido. ¿Sí? Todo sobre mi menor esto. Esa
es la que hace Juanjo, ¿no? A mí me gusta más esta. Me gusta más. O... y después cierro igual. Otra cosa importante, cuando vayan a estudiar la variación, si pueden, estudienla con un metrónomo y fíjense que esté bien tocada a tiempo, porque eso es lo que le va a dar swing, ¿sí? Y piensen en la primer semicorchea de cada tiempo. Es más, si quieren, al principio exagérenla un poquito. ¡Pum! Toquen suave, relajado, con los dedos tocando hacia adentro, pegando hacia adentro. Relajado, no se pongan duros. Y siempre que sea índice y medio, no repitan dedos, ¿sí? Eso lo va a hacer sonar más, más diáfano, más lindo. Que si hay de vuelta, ¿no? Hay gente que toca muy rápido todo para abajo, no es mi caso, y queda muy bien, suena con mucha potencia. Siempre practiquen suavecito, relajado. Y fíjense cómo va ese movimiento. A tempo. Más para atrás y con más peso. Eso le va a dar más peso al final. También pueden probar de tocar el tema con la púa, los que toquen con púa. Es un ejercicio interesante y tratar de adaptar las ideas. Pero no está mal probar esto, ¿viste? Con la púa. Llegamos. Espero que les guste, que les sirva. Los que quieran clases me escriben, los que quieran colaborar con mi trabajo, ahí tienen Mercado Pago, PayPal. Me pueden llamar, está el celular mío ahí abajo, me mandan un WhatsApp, cualquier duda, y en lo que puedo los ayudo de mil amores. Que viva la música.